Destacado de la semana. La legislatura fue sede de la charla organizada por las bibliotecas Juan José Brión y la central de la UNCO sobre cómo construir una colección digital, destinada a la comunidad de profesionales y referentes de unidades de información de Neuquén, con el objetivo de profundizar en los conocimientos y afianzar el trabajo en común que se viene realizando en la provincia. Hay información nunca antes examinada sobre el origen de la provincia de Neuquén, sobre las cosas que pasaban en la época del territorio, sobre cuestiones que muchas veces quedan obturadas, y la digitalización en ese sentido es una manera de poner a disposición, no solo para una consulta, digamos, de un lector ocasional, sino para un trabajo sostenido a nivel de la academia, incluso de la comunicación institucional y de la elaboración de discursos más institucionales sobre ese material. Las colecciones digitales cuentan con documentos que rescatan la cultura y el valor histórico neuquino, fortaleciendo y mejorando los servicios bibliotecarios en el marco de una nueva sociedad digitalizada. La legislatura, como actor político, genere la posibilidad a través de sus bibliotecas de llevar adelante una tarea como es digitalizar y generar colecciones digitales, pero rescatando la cultura y el valor histórico de todos esos documentos que cuentan nuestra historia, nuestra identidad neuquina y nuestra identidad como institución parlamentaria. Así que es un paso muy importante para nosotros como biblioteca y para la institución y para la provincia, por ende, porque está pensado para que todos aquellos que necesiten digitalizar y crear colecciones digitales sea el espacio adecuado para poder hacerlo. Pero también hay en otros espacios de bibliotecas públicas de la provincia o especializadas que tienen documentación mucho más antigua. Estamos hablando de época de territorio nacional. En el caso de la Biblioteca de la Universidad del Comahue, ellos son custodios de todo el archivo de la Policía de Territorio y del Poder Judicial. Nuestra biblioteca es especializada, somos una institución gubernamental y parlamentaria, pero está abierta al público. Toda esta documentación en formato físico la pueden encontrar en nuestros acervos. Legislatura de Neuquén, Legislatura Activa.